Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, yummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Muy bien, televidente del Canal 6, un cordial saludo nuevamente al espacio de nuestra gente, el espacio de la comunidad. Y hoy los estamos saludando acá desde el puente sobre el río Tuba, nuestro hermoso río Tuba que al fondo lo pueden apreciar, que es hoy epicentro de una actividad social, una actividad comunitaria, convocada por la emisora nuestra, nuestro informativo de la radio, convocada por las personas que les gusta el medio ambiente, para hacer una limpieza, hacer una jornada de aseo acá después de las festividades del fin de año, del festival de verano y de estos días de verano. Pues se ve mucha basura en el río y se ha convocado con toda la ciudadanía una jornada de aseo, la cual estarán participando algunos jóvenes que ya se preparan allí en las playas, están ellos listos para ir a buscar toda la basura que más se pueda dentro del río. Algunas señoras también van a estar recogiendo la basura de la playa. Y la comunidad participando, más adelante vamos a tener la oportunidad de conocer a cada una de las personas que participan desinteresadamente en esto que nos debe comprometer a todos, como es la limpieza de nuestro río Tuba, la limpieza de otros escenarios turísticos como La Roca, como el Lechemiel, como el Caño Grande, como bueno, los parques, todos los atractivos turísticos que tiene este municipio deben estar pues en perfectas condiciones. Así que hoy con toda esta gente vamos a estar detrás con Henry, nuestro camarógrafo, captando cada uno de esos momentos para presentárselos a ustedes en este programa de especial hoy en la limpieza del río Tuá. Bienvenidos. Bueno, continuamos con nuestra jornada de aseo. La verdad, pues uno recorriendo la playa, caminando, pues se encuentra con todo tipo de basura, ¿no? Tarros, latas, pañales, toallas, pues todo esto que no debería estar acá, uno las encuentra y las están encontrando las personas que nos están colaborando aquí por el sector de la ladera, de la montaña, es donde se encuentra muchísima basura. Debo aclarar, y esto tengo que hacerlo, que ya se hizo una jornada anterior por parte de las empresas públicas de Monterrey. Una vez terminó el festival de verano, ellos hicieron una jornada de limpieza, lo hicieron muy bien, pero posteriormente pues se llenó nuevamente de basura y hoy pues notamos que la playa está aparentemente limpia, pero recorriéndola detenidamente se encuentra uno con basura. Y dentro de los pozos, dentro del río, pues está la mayor cantidad de basura, que es lo que hoy estamos tratando de hacer con esta gente que nos está acompañando. Muchas gracias a la gente que ha aportado su granito de arena, algunos comerciantes que se han vinculado pues a nuestra iniciativa. Gracias a ellos, y ustedes estarán viendo, aparte de comerciales pequeñitos, clips comerciales de la gente que nos colaboró, como gratitud pues a ese esfuerzo que están haciendo. Si continuamos, por ahí está la gente de la Defensa Civil también apoyándonos con esta idea, estudiantes del grupo de guianza turística del SENA, personal de la comunidad, por ahí está el concejal Pedro Salcedo con su familia. Bueno, y mucha gente que se sigue vinculando. Hubiéramos querido pues que los mismos moradores acá del río, los que viven acá, participaran, pero pues no ha sido así. Esperamos que con esta iniciativa que se toma hoy se continúe. Y ustedes, líderes comunitarios, líderes sociales o personas del común que quieran hacer campañas en otros sectores, pues nos dicen y con mucho gusto estaremos colaborándoles, pero que sea algo que nos involucre a todos. Bueno, allá al fondo vemos dentro del río unos muchachos que nos están colaborando. Ellos con sus caretas están viendo pues en el fondo del río qué más cosas se encuentran de basura. Por ahí nos han ya entregado bueno, mucha basura. Aquí mire, por ejemplo, tenemos la botellita tradicional de gaseosa. En el paseo no puede faltar, la dejamos acá botada, el plástico del bombón, la bolsita plástica que no la reutilizamos. Todo esto lo estamos recogiendo. Y algo que de verdad uno pues pues como que le dan mucha nostalgia es ver los pañales desechables, los niños, los bebés que traen acá al río. Pues la mamita muy fácilmente lo deja por ahí debajo de una piedrita, camuflado. Y no, pues eso de verdad que no puede seguir sucediendo. Es el llamado pues a todos para que pues hagamos de mejor las cosas, y no
sigamos dejando todo por acá botado. Allí vemos los muchachos que vienen desde más arriba del río, recogiendo todo tipo de basuras. Mira, está un carro, mire lo que trae este muchacho ahí. Se ha encontrado un carro. Venga, rápido. Vamos a ver qué es lo que encontró este hombre. Y se encuentran hasta cosas de valor a veces, anillos, cadenas, relojes, monedas. Pero esto sí es algo sorprendente. ¿Qué encontró? Un carro. Un carro, mire, un carro de juguete. Con carro, con llaves y todo, vea eso. Incluso con una llave ahí puesta. Ah, ¿qué tal? ¿Qué más ha visto por ahí que hay en el río? Mucho pañal. Pañales de sí, charles. muy. Mucha contaminación y podemos. Mucho empaque de envase plástico y mucha bolsa. Bueno, ¿usted por qué decidió hoy venir a colaborar a esta campaña? Pues porque quiero el agua y quiero el agua para todos. ¿El agua para todos? Sí. Bueno, muy bien. Gracias, muy amable. Vea pues, un carro se encontró este muchacho con llaves y todo. Aquí están las llaves de su carro, pilas. Allá, al fondo, pues vemos, vea cómo están sacando pañales de allá. Están sacando todo tipo de desechos del fondo del río. Al fondo, allá sobre la ladera, está el concejal Pedro Salcedo con su familia trabajando fuertemente. Allá en ese rincón de allí, Henry, que es donde a veces se hacen los asados, delicioso el paseo. Allá también se encuentra mucha basura. Allá está el grupo de la Defensa Civil ayudando con esta campaña. Qué bueno. Y esto no debería ser cada año, ¿no? Chévere que cada periodo, no sé, mes, dos meses, se hiciera este tipo de campañas de iniciativas comunitarias y se participara. Se integrar a la gente a través de esto. Sí. Muchas gracias a la gente que está patrocinando esto, a los amigos que, bueno, que no patrocinan, que apoyan. Esto no se trata de patrocinio, sino de apoyo, de compromiso. Gracias a los comerciantes. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, yummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear. Estamos en la limpieza del río Tua. Ya están los muchachos al otro lado sobre los costales de concreto que están allá sacando botellas plásticas como un tremendo. Sobre todo el plástico, es lo que más se evidencia acá. Está aquí conmigo el concejal Pedro Salcedo, que se le voló el sombrero ya. Perito, espere que se le voló el sombrero y no puede dejar el sombrero ir ahora sí. Perito, ¿cómo es la visión hoy aquí en el río Tua con toda esta basura que hemos recogido? Pues gracias, honorable Holman, para hacernos la invitación aquí a la promoción de esta recolecta de basura, de la cual siempre nosotros, la comunidad, nos beneficiamos de este río, la cual siempre que venimos perjudicamos al río en cuestiones de dejar nuestras basuras que traemos, nuestras cortezas de papa. Hay mucha corteza de papa, de plátano, plumas de gallina. Digamos, las toallas higiénicas de las mujeres, todo esto es algo muy, digamos, pañales desechables, botellas de whisky, botellas de vino, de todo lo que traemos lo dejamos aquí botado. Yo creo que nosotros debemos de tener una cultura de limpieza de nosotros mismos, porque eso se llama, digamos, de dejación. Uh-huh. Sí, porque si nosotros botamos en donde nos venimos a nosotros mismos, nos venimos a bañar siempre y venimos a hacer es desorden,
¿qué vamos a esperar más tarde de nuestro río? Claro, mire, todo lo que se ha recogido, nada más acá, Pedro, en el punto central del río, ¿no? Bajo el puente. Aquí tres bolsas, por allí tenemos otras dos. Mira, aquí la señora está que recoge basura aquí sobre estos sacos de concreto. Valga la oportunidad para agradecer a algunos miembros de la comunidad, pues, que se trajeron sus caretas y dijeron participar y sacar. No todo, Pedro, sabemos que no va a ser recogido toda la basura porque es imposible, claro. Pero sí algo se limpia, ¿no? Sí, claro, y es prácticamente lo que se ve es lo que se puede recoger porque hay cosas que están enterradas. Y bajo las piedras. Y bajo la agua también hay otras cosas que nos quedan. La gente es tan conchuda de que cogen las cortezas y la tapan con un poco de piedras para que no las vea. Y uno apenas mira eso, ya aparecen como esos achicharrones, sí, del sol. Eso parece que no fuera corteza, pero es corteza. Bueno, Pedrito, muchas gracias, muy amable. Bueno, señor, gracias a ustedes por hacernos esta invitación. A la vuelta que nos invite, ojalá la comunidad participe, porque este es un recurso que tenemos nosotros del río que nos beneficia. Este es el espejo del pueblo. Correcto. Y he dicho algo, Pedro, muy importante, que la comunidad participe. Sabemos que esas convocatorias pues no tienen mucha asistencia, es verdad, pero poco a poco la conciencia va llegando. Sigamos viendo aquí las imágenes principales de lo que es esta limpieza acá en el río. Bueno, aquí continuamos evidenciando mucha basura y en este punto bajo el puente principal, en estos acostumbrados sacos de concreto donde la gente viene y se lanza al río, estamos evidenciando una cuestión irregular. Se ha corrido la placa de la zapata del puente, se ha corrido y vea cómo está esto lleno de basura. Sirve de botadero acá y no entendemos por qué se ha corrido. Mira y vean ustedes la cantidad de basura que hay allá abajo metida. No sé, aquí ya sí sería hacerle el llamado a Invías para que recomponga este pedacito aquí del puente que se está corriendo y pues como ustedes ven sirve de alojo para la basura. En fin, bueno, está mejorando, hay que decirlo, está mejorando poco a poco la presencia del río. Hay que agradecerle nuevamente a las personas, no me canso de hacerlo porque esto no es fácil ni es para toda la gente. Por allá mire, hacia el fondo hay gente ahí en ese puente improvisado de tabla, ese descenso, hay mucha cantidad de basura también y la gente está sacándola de allá, de ese punto. Vamos a movernos para este lado, Henry. Miramos allí el sector de la playa. Allá vemos que está la comunidad, está la defensa civil, están los amigos voluntarios. Ya empiezan a llegar los turistas y algunos habitantes acá del mismo municipio. Tenemos en este momento las 9:20 de la mañana y ya pues la gente viene a disfrutar del río. Esperando pues que tome conciencia de lo que estamos haciendo con la basura y mejoremos. Todo esto es basura que hemos recogido, la vamos a copiar más adelante en un solo punto para que el carro recolector pueda recogerlas y puedan llevarlos a donde pertenece, ¿no? Allá al basurero que llamamos, aunque eso es una copia de basura, al relleno que queda en la ciudad de Yopal. Así que pues hasta ahora vamos muy bien con esta campaña, pero vamos a continuar. Bueno, esta parte de la ladera, como decíamos anteriormente, es donde se observa mayor cantidad de basura, de todo lo que arriba en los negocios que están sobre la vía arrojan los que han comprado. Entonces, si quieres, Henry, pásese para este lado, más acá, vamos a ver la cantidad de tarros, latas, botellas que están recogiendo acá un voluntario. Que esto tarde o temprano estará llegando a la playa, por la brisa, por la lluvia, por todo. Tarde o temprano esto va a caer aquí a la playa, luego al río, generando pues más contaminación. Acá vemos cómo se están recogiendo los tarros, bolsas, las botellas. Hay hay una bolsa por ahí más adelante, la vamos a ver, llena de solo botellas. Inclusive de whisky, de vino, de gaseosa. Algún paseo pues se trajeron sus refrigerios, pero no tuvieron la precaución de recogerlos y llevarlos otra vez. Llevamos ya buena cantidad de basura, solo lo que es aquí la ladera, solo lo que es contra la montaña. Allá pues en la playa pues otro poco y en el fondo del río la mayor cantidad de basura. Pues vamos a continuar con esta iniciativa que ha surgido de la misma comunidad y que a través de los medios pues hemos hecho la convocatoria y vemos hoy con satisfacción la participación de ellos. La defensa civil está con nosotros, más adelante vamos a hablar con Isidro, su coordinador, y con ellos vamos a tratar de desplazarnos más adelante hacia un punto
más arriba, que es el puente colgante, donde nos han denunciado la presencia de mucha basura, incluso que está recogida pero no se ha traído hacia acá por parte de la empresa o por parte de cualquier persona que pueda hacerlo. Esto no es obligatorio ni es únicamente cuestión de la empresa de aseo, no, es cuestión de todos. ¿Cómo sacamos de basura? Vea, bolsas allá pegadas a la montaña. Bueno, de eso se trata, esta iniciativa es para eso, para tomar conciencia, y vendrán más. Seguramente este año vamos a estar acompañando diferentes comunidades que programen sus jornadas de aseo en los barrios, en los puntos turísticos, en cualquier sector la pueden programar, y nosotros con mucho gusto, con las cámaras del Canal 6, con Henry Calderón y quienes habla, pues estaremos acompañándoles esa iniciativa. Oh, I'm a gummy bear, yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, yummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Bueno, en esta parte del río vamos a notar más basura, porque como los pozos fueron aquí represados, pues toda el agua pega aquí contra esta parte de la represa, pues del muelle natural que se hizo. Aquí llega toda la basura y queda, como vemos aquí, las muchachas están, las señoritas están recogiendo toda clase de basura de ese lado. Y de aquel pozo, de allá, pues también nos han dicho que hay muchísima basura. Ya hay un grupo de muchachos con caretas sacando toda clase de basura, botellas, tarros, latas, en fin. Todo eso se pega, se adhiere pues allá a la ladera, a la roca, se mete por debajo. En fin, la gente de la comunidad, quiero charlar con José por acá, que nos acompaña, Cheo. ¿Cómo vamos, viejo Cheo? Gracias por estar acá colaborando. Bien, bien, sí señor. Aquí colaborando con el aseo del río, que la verdad es que la gente no colabora. No, como que no quisieran lo que tenemos dentro de nuestro pueblo. Uno ve mucha basura, mucho desperdicio de todo, ve en el río botado. Bueno, vino con la familia, ¿no? Oye, sí, colaborar, dijo. Con Cheito aquí, el hombre colaborando con la causa también. Enseñándole, pues. Enseñándole los buenos modales, sí, señor. Bueno, bueno. Muchas gracias, ¿verdad, Cheo, por vincularse? Ok, gracias. Por ahí está toda la comunidad. Mira, ya en la playa, pues ya hemos hecho un barrio, vea todo lo que hemos avanzado y se ha recogido al menos unas 20, 30 bolsas de basura repletas, y se seguirá recogiendo aquí porque nos queda. Pues vamos a tratar de bajar un poquito más. Evidenciamos algo que queremos pues comentárselo a ustedes. Allá el tradicional paseo de familia, sabroso, el paseo de olla, venir a disfrutar con todos. Ahí, pues para eso está el río, lo hemos disfrutado toda la vida. Pero así como ellos están ahí disfrutando, pues ojalá dejen el lugar en las mejores condiciones. La basurita que generen, las botellas, el plástico, la corteza de las comidas, si la traen, pues traerlas a este lado de la playa para que el camión o el carro compactador tenga la posibilidad de recoger esa basura. Vamos a tratar, si es lo posible, de ir hasta allá ahorita y de conversar con ellos, a ver de qué manera pues están haciendo este paseo. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, yummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear. Bueno, el tradicional paseo, el sancocho olla, que siempre nos gusta hacer aquí al río y que lo disfrutamos tanto con la familia, pues también es uno de los factores que a veces generan todo esto de la basura. Y lo hemos dicho siempre, la gallinita hay que llevarla lavada para prepararla nada más allá en el río, la comida, todo. Y es lo que queremos mostrar hoy con una familia modelo que viene acá a acompañarnos y que lo ha hecho así. Estoy aquí con un vecino, ¿me recuerda su nombre? Daniel Holguín. Don Daniel, ¿cómo vamos hoy con el paseo? Danilo. Sí, señor. ¿Sabroso el paseo hoy acá en el río? Sí, señor. ¿Con la familia? Con la familia, una familia que vino por allá de Maní. ¿De Maní? Sí, señor. Y entonces vinimos a acompañar a los que querían venir a conocer, que no hayan... No conocían acá el río. Este sitio tan bonito para pasarla con la familia. El sancocho está zapateando ya, ¿no? Como dice. Ya casi la gallinita. ¿Cómo hicieron para el paseo? Y a ver, ¿qué condiciones que tuvieron en cuenta?
De, ¿cómo de qué cuestión? Para no contaminar el río. Traer la comida pelada. Traer la bolsa para recoger lo poco que quede por ahí de basura. Y traer la gallinita ya lista, todo. Se venir nada más a prender el fogón y nada más, prepararlo. Sí, señor. Bueno, una recomendación final, esa candela hay que apagarla bien. Sí, señor, como no, hay que apagarla porque no se puede dejar prendida. Exactamente, para sí, no generar un incendio o algo mejor apagarla bien. Sí, señor. Listo, apagar. Pues felicidades y bueno, gracias por actuar de esa manera. Sí, señor, siempre lo seguiremos haciendo así. Bueno, gracias, muy bien, don Danilo. Por aquí la vecina, ¿cómo está? ¿Cómo vamos? Su merced la que preparó eso, ¿no? La sí, protagonista, señor. Principal del paseo. Sí, señor. Sí. Vinimos con una familia que vino, hacía 14 años miraban mi sobrina. Entonces vinimos a hacerle un almuercito aquí al río. Bueno, y la recomendación es siempre, ¿no? De sí, cuidar, señor, el medio ambiente. Cuidar el medio ambiente, traer la gallinita bien arregladita, todo arregladito, y cargar la bolsita para echar lo que queda en una canequita. Bueno, muchísimas gracias, señora. Muy amable. Delicioso sancocho, ahora miramos cómo queda. Bueno, sí, señor. Bueno, muy amable. Listo. Las fogatas, claro que sí, hay que apagarlas, hay que dejarlas bien apagadas. Mira cómo siguen sacando los muchachos de allá del río, de todo. De todo, de todo. Ellos están utilizando esas pullas que en otras ocasiones pues se han censurado bastante porque con ellas se lastiman los pescados, los peces. Pero hoy las están utilizando para una acción especial, que es para sacar la basura, pues para no tomarla con la mano. Ellos van y las chuzan, pues, y sacan las botellas y todas las cantidad de basura que hay ahí registrada. Vamos a estar llegando ya hasta el último de los pozos que se han organizado para el festival de verano, y allá pues haremos como el balance final de lo que ha sido este recorrido, y seguiremos continuando porque el trabajo continúa hacia arriba y hacia abajo, por todos lados. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a gummy. Bueno, así estamos llegando aquí a esta parte del pozo más grande que tiene aquí la playa del río. Abajo los muchachos pues han terminado ya su recorrido por debajo de agua. Por los lados sigue la gente recogiendo mucha basura. Y bueno, algo que siempre ha llamado la atención en Monterrey y nos han denunciado, pues preguntando el porqué de esta situación, es la extracción de agua. Allá vemos pues un vehículo, un carro tanque, extrayendo agua del río. Infortunadamente, y debo decirlo como concejal del municipio, pues también hemos estado atentos a esta situación, hemos hecho debates allá en el consejo, hemos invitado a las empresas, a Corporinoquia, que es la entidad en materia ambiental más importante y quien lleva las riendas, y no se ha hecho mayor cosa, pues se sigue extrayendo el agua del río. Tienen su permiso por parte de las autoridades ambientales, en caso de Corporinoquia, pues ahí son cosas a veces que uno no comparte, no estoy de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo muchas personas, pero sigue pasando. Ante eso, pues, infortunadamente no nos queda más herramientas. Bueno, hablemos de otras cosas más positivas, como el caso de un personaje que tenemos acá y que siempre lo hemos visto acá en el río, muy atento a todo lo que pasa, ayudando a la gente, orientándola y protegiendo el río, ¿no? John Hilbert, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo va todo? Bien. Todo el mundo lo ve usted aquí en el río siempre y dicen, bueno, ¿y él qué hace? ¿Por qué está por ahí siempre? ¿Qué lo motiva a estar siempre acá en el río pendiente? Bueno, es que en verdad hay gente, digamos, que no sabe nadar y estar pendiente de ellos es bueno. ¿Usted ha salvado a alguien? ¿Le ha tenido que ayudarle de pronto que está ahogando? Sí, sí, ha habido muchas ocasiones, muchos accidentes. Bueno, en materia ambiental, en el tema del medio ambiente, las basuras, ¿qué ha evidenciado usted? ¿Cómo es el comportamiento de la gente? Pues, de las canecas, la gente las ve, pero no hace caso. ¿No las utiliza? No las utiliza. ¿Y usted a veces les dice, les comenta, les llama la atención al respecto? Cada cual que se deje corchar. Ajá. Les va diciendo. Les va diciendo, sí. Ahí está la caneca. Yo digo, ¿usted a qué horas está aquí en el río? ¿De qué horas está ahí hasta qué horas? Desde las 10, por ejemplo, hasta qué, hasta las 5. Oye, el almuerzo, ¿y cómo hace usted para todo eso? Ah, eso es de milagro. Sí, usted no almuerza, no come. El río lo fortalece. Sí que sí. Hombre, John Hilbert, gracias por ese espíritu ecológico que tiene usted, por ese espíritu de ayuda a la gente y sobre todo por estar ahí sin ningún compromiso, digamos, económico ni esperando que le den nada, ¿no? Bueno, bien, gracias, Jolmen. Muy amable. Bueno, gracias, esa es la gente que nos ayuda. Sacamos bolsas de basura con un tremendo, ahí vienen subiendo.
vamos a copiar todo eso acá sobre el sector donde están precisamente las canecas que John Hilbert nos decía que poco se utilizan. Pues ahí están ahora las canecas, y bueno, ha mejorado de verdad 100% la playa. Reitero, se había hecho una brigada antes por parte de la empresa pública de Monterrey, una definición de eso, el festival, se hizo una recolección de basura, pero pues quedaban algunos sectores donde no se había podido llegar, el caso de la profundidad del río y algunos sectores de las laderas que no se habían pues atacado, no se había hecho recolección de basura. Por eso hoy quisimos hacerlo y la verdad nos ha ido muy bien, mucha basura la que se ha recogido y se seguirá recogiendo, porque esto, así lo limpiemos hoy, mañana ya habrá basura nuevamente. Y la invitación es a cada uno de ustedes para que la basurita, que por lo menos la que generemos, seamos nosotros conscientes, recojámosla y dejémosla en la canequita de la basura. Oh, I'm a gummy bear, yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, yummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, moving, coming, singing gummy bear. Bueno. El trabajo pues se ha hecho de la mejor forma. Estamos acá reunidos las personas de atrás, algunos muchachos que nos han colaborado, las señoritas de verde que siempre están con nosotros, son las técnicas en llanza turística que ya están realizando, están ejerciendo su profesión y siempre se vinculan a estas actividades. Ellas son muy comprometidas con el tema ambiental también. Por eso pues, queremos agradecerles de verdad por el trabajo que han hecho. Muchísimas gracias. Muy amables. Bueno, pues a ustedes por invitarnos a esta jornada así de trabajo, de hacer aseo, porque aquí es un sitio natural, es un sitio muy específico para el relajamiento, pero a pesar de ello la gente no es consciente de que no arrojemos la basura a la playa o dentro del agua, sino que somos verdaderamente muy cochinos y no tenemos esa propiedad para ser un poco más limpios y tener el sitio un poco más cómodo para nuestro deporte y nuestro relajamiento. Bueno, muy bien, así es, hay que mejorar este aspecto. Cualquier cosa que necesiten en materia turística, de sitios, de lugares, de cosas, pues ellas siempre están atentas a colaborarnos. ¿Cómo lo fue el día de hoy? Muy bien, Holman, gracias por la invitación y queremos también como darle a entender a la gente que ese es un sitio no para botar basura ni para dejar el reguero siempre que vengamos acá al río, sino que tenemos que concientizarnos de dejar todo limpio, todo en su puesto, la basura recogida, para que el río no vaya a sufrir daños más adelante. Muy amables, ellas son las guías turísticas, ustedes las van conociendo poco a poco en los diferentes programas que vamos haciendo. Vamos a dialogar ahora con el director de la Defensa Civil en Monterrey, don Isidro Sánchez, que siempre también acompaña estas labores. Isidro, muchas gracias por la participación de ustedes. No, señor, siempre estamos para poder colaborar también sobre el medio ambiente, porque es muy importante trabajar en estas situaciones. Vemos que la comunidad todavía no se ha concientizado para recolectar las basuras y ese es un daño que le estamos haciendo prácticamente a nuestros ríos, a nuestras aguas. Entonces, por eso invito a la gente para que nos colaboren y nos acompañen también a hacer estos eventos, que son muy importantes para cuidar nuestro medio ambiente. Bueno, nos fue muy bien con la recolección de basura, una bastante bolsa, ¿no? Sí, siempre recolectaban bastante bolsas, también la gente nos ha colaborado. Yo agradezco también a la comunidad que se interesa, o sea, por tener limpio nuestras aguas del río, que para que el turista venga y se dé cuenta que aquí somos limpios, ¿no? Y es importante que nuestras aguas permanezcan bien limpias, ninguna basura. Ok, muchas gracias, Ciro. Muy bien. Bueno, estamos ahora con la compañía del secretario general de gobierno de la administración municipal, el doctor Fabio Barreto, como representante de la administración que también se ha vinculado a esta iniciativa que ha tenido la comunidad. Doctor Fabio, es siempre la presencia de la alcaldía en estos temas ambientales. Muchísimas gracias, Holman. Buenos días para todos. Como ustedes muy bien ven, el municipio y mucha gente de la comunidad ha estado presente en este día de esta jornada de aseo en el río Tuá para tratar de recuperar algunos daños que se quedan como resultado de las actividades que se desarrollaron en el río Tuá para el festival de verano. La alcaldía está muy comprometida en la recuperación de todos estos espacios
y para darle una mejor presentación a nuestro municipio. Entonces en eso no vamos a escatimar esfuerzos y vamos a estar pendientes. Ven ustedes cómo ya estuvo el carro de la basura y estuvo una jornada bien importante haciendo este aseo. Entonces los invitamos a que no desfallezcamos en este objetivo de lograr que mantengamos nuestras fuentes hídricas en nuestro municipio, empezando por el río Tuba, que es el demostrar realmente en esta bella localidad. Ay, a mí ya no me duele. Bueno, el acompañamiento que siempre hemos tenido por parte de las profesionales del PROCEDAS, pues hoy no es la excepción. Ellas han venido a acompañar esta jornada de aseo y a darnos información relacionada precisamente con el comportamiento con el medio ambiente. Ingeniera Diana, ¿cómo nos fue en esta actividad? Bueno, muy buenas tardes. Realmente nosotros quisimos hacer el acompañamiento a esta actividad porque está totalmente involucrado con el trabajo que estamos realizando en este municipio, que es la implementación del PROCEDA, como lo había mencionado anteriormente. Me da mucha inquietud que de pronto la gente todavía no sale a estos eventos que son para proteger y cuidar y conservar nuestros recursos naturales y estos sitios turísticos que sí los utilizan, pero que no vienen a colaborar ni a contribuir para arreglarlos ni cooperar para hacer esta serie de actividades. Entonces eso sí es una gran inquietud y de una vez invitarlos, convocarlos para que se unan a todos los eventos donde estamos participando. Que vengan y pongan su granito de arena y que en realidad se enteren que estas actividades son en beneficio del municipio y que nos toma a todos y nos todos tenemos que involucrarnos, todos tenemos que participar en estos eventos. Bueno, este es como el resultado, el producto final de la jornada que pretendimos hacer hoy con la comunidad. Y de una vez, pues las empresas públicas han destinado el vehículo compactador para llevarse la basura. Así debería hacerse siempre. Las basuras, los desechos, los residuos se deben almacenar, se deben traer acá a este punto, que periódicamente pues el carro está viniendo a recogerla con los operarios. Entonces aquí vemos cómo de una vez el compromiso con las empresas públicas era ese, de que hacíamos la jornada, pero que de inmediato fuera recogida la basura. Existen canecas que están dispuestas acá también, pero lo mejor sería que trajeran las bolsas negras, la basura. Recojan todo después del paseo, se acercan acá y las depositan, las dejan acá, que el carro, como vemos, periódicamente viene a llevarse toda esa basura. La muy buena cantidad de basura que recogimos hoy, alrededor de 40 bolsas de estas negras, entre tarros, latas, pañales, toallas higiénicas, botellas, plásticos, llantas, una que otra moneda por ahí que se ha recogido, pues es el resultado final. Y nos complace mucho, de verdad, que la gente haya participado, nos complace mucho que la comunidad se vincule. Poco a poco iremos viendo que se va vinculando más gente. Esto no es tan fácil, de la noche a la mañana pretender que la gente salga a recoger basura no es fácil. Pero no permitamos que la basura llegue hasta acá. En el casa podemos empezar recogiéndola bien, no quemándola y esperando que el carro pues haga su función. De verdad, muy amables. Quiero agradecer finalmente a los diferentes sectores comerciales que se han vinculado, que nos han colaborado con refrigerio, con algunas cositas, para los voluntarios que tuvimos hoy. Así que muy amables y pues en otra oportunidad estaremos con un espacio más de nuestra gente. Con la cámara de Henry Calderón, su amigo de siempre, Holman Tolosa, les dice muchas gracias. Break it down, she dig it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. Money, money, she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch it, make you wanna taste it. If you're lusting for her, go crazy, face it. She's so much more than you're used to. Knows just how to move to seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot. Dance in your lap till you're ready to pop. She's always ready when you want it. She want it like a nymph.